Las dictaduras militares y el retorno a la democracia en Bolivia. Vamos a hablar un poquito de este tema muy importante para tener un poquito más de entendimiento, si es que vale el término. Vamos a indicar de que desde 1964 hasta 1982, Bolivia solo tuvo una serie de gobiernos democráticos, especialmente durante los gobiernos de Salinas y de Torres. Por otro lado, dos acontecimientos muy importantes a nivel internacional y nacional van a desembocar el miedo de los Estados Unidos a tendencias de izquierda. Estamos hablando de la lucha armada que llevó al poder a Fidel Castro, como la secuela que va a producir la derrota estadounidense en la guerra de Vietnam, van a actuar como factores de suma importancia para que se despierten movimientos guerrilleros en todo el continente latinoamericano. En Bolivia vamos a ver nosotros la revolución de 1952, que va a servir como incentivo para que la exposición de ideas radicales, tales como la de inspiración marxista y socialista, se entablen y se queden en nuestra sociedad. Estos cambios respecto a las políticas de influencia comunista deben vincularse a la política estadounidense, ya que tras la toma del poder por parte de Johnson, se va a adoptar una política con respecto a Latinoamérica, implantando así la doctrina de seguridad nacional, de carácter anticomunista. Como consecuencia de ellos, se va a llevar a que Bolivia y Brasil fueran los primeros países en pasar de la democracia al autoritarismo militar. El gobierno de Barrientos, en 1964, va a llevar en este contexto una creciente rivalidad con Víctor Paz Estenssoro. Barrientos va a tener la coyuntura propicia para iniciar su golpe militar, entrando así con su ejército a los campesinos, mineros y desarmando a las milicias obreras, declarando así ilegales a los partidos políticos y a toda la institucionalización democrática. Barrientos va a poner en marcha el pacto militar campesino, logrando enfrentar a los sectores urbanos y mineros en contra de los órganos políticos de izquierda. Durante su gobierno también va a hacer frente a diferentes guerrillas. Una de estas va a ser más conocida como la guerrilla de Ñancahuazú o la guerrilla del Che. La idea principal de Ernesto Che Guevara va a ser crear un foco de irradiación continental en contra del imperialismo. Pero el grupo guerrillero no va a contar con el apoyo que esperaba. Con el paso del tiempo, va a dejar una marcada influencia en toda una generación universitaria. Principalmente se va a ver reflejada en diferentes medidas que van a optar los universitarios peleando así por sus derechos. El Che Guevara se convierte en un emblema. Ahora, la crisis del periodo militar va a ser de que se susciten diferentes gobiernos como el de Siles Salinas, el de Obando, y Obando va a sufrir un golpe de Estado dirigido por Torres. ¿Ya? Este nuevo gobierno o este nuevo presidente va a proponer una especie de cogobierno con la Central Obrera Boliviana. Esta Central Obrera Boliviana va a presentar un documento de 20 puntos de los que se rescatan los más importantes: expulsar a los militares fascistas del país, reposición salarial y no indemnizar a la empresa Standard Oil Company, entre otros puntos más importantes. Durante este periodo de la COP, en este caso, va a realizar el cuarto congreso, en donde se va a extraer un documento muy importante que va a ser conocido como la tesis socialista, ya que el objetivo principal apuntaba a implantar el socialismo en Bolivia. Pero no va a pasar más allá de la etapa organizativa. Va a llegar la etapa dura de la dictadura en Bolivia, en donde la situación se va a representar a través de la política norteamericana, ya que América Latina, con estas tendencias socialistas, va a ser vista como una amenaza. Y de este modo, en agosto de 1971, el coronel Hugo Banzer Suárez va a derrocar al general Torres en Bolivia, en un sangriento golpe de Estado en el que se va a combatir durante varias horas en la ciudad de La Paz. Este régimen va a traer a todos sus opositores políticos, especialmente aquellos que tuvieron algo que ver con la Asamblea Popular y el Ejército de Liberación Nacional, fundado por el Che Guevara, van a sufrir
persecución, encarcelamiento, tortura, asesinato, confinamiento e inclusive el exilio. Los campos de concentración se van a multiplicar en regiones como Achucaya, el Alto Madidi, la isla Coatí, Diacha, Chonchocoro, y se va a crear el orden público como un ente encargado de realizar la represión política constituida por paramilitares que reclutaban así de diferentes personas o muy parecido a lo que va a ser en este caso la organización nazi en sus tiempos. Ya a partir justamente de 1971 a 1977 con el denominado Plan Cóndor, se estima que durante este periodo de dictadura van a morir alrededor de unas 200 personas, van a ser encarceladas 14.750, entre aproximadamente unas 19.000 personas van a ser exiliadas o obligadas a exiliarse, y la represión no solo se va a centrar en los opositores, sino también en dirigentes sindicales, en periodistas, abogados, inclusive religiosos, familiares de los opositores, ellos van a ser encarcelados y van a ser torturados para dar así con el paradero de sus familiares. ¿Ya? La dictadura de Banzer va a recibir apoyo del general Augusto Pinochet y los Estados Unidos. Ahora, este general Hugo Banzer Suárez va a gobernar durante 7 años Bolivia. Durante esta época va a ser sinónimo de prosperidad económica, gracias, claro, a los préstamos recibidos por parte de Estados Unidos, pero también nos va a llevar al gran endeudamiento internacional que va a tener Bolivia. Listo, a partir del derrocamiento de Hugo Banzer Suárez se van a suscitar, entre los que más se puede rescatar, gobiernos de Juan Pereda Jun, Luis García Mesa, gobiernos militares, y ya con el tiempo vamos a retornar gracias a una serie de movimientos, huelgas que se van a dar en centros mineros y ciudades, movimientos sociales de reivindicación de la democracia, vamos a retornar ya el 10 de octubre de 1982 con la posesión de Hernán Siles Suazo. Bolivia vuelve a ser democrática. Durante este gobierno de la UDP, Bolivia a través del va a adquirir una crisis económica, un déficit fiscal tan grande que toda la popularidad de Hernán Siles va a caer y van a aparecer nuevos actores políticos, hablando justamente de la Acción Nacionalista de Acción Nacionalista Democrática, ¿ya? El ADN, Acción Democrática, perdón, Nacionalista, el ADN, la UCS, el MNR. Entonces, estos partidos políticos, de una u otra manera, van a afrontar la crisis bajo una nueva ideología económica imperante en el mundo, llamada el neoliberalismo. Ahora, este neoliberalismo va a tener los mismos principios liberales del siglo XIX, una economía abierta, exportadora, propiedad privada, la dependencia de préstamos e inversiones extranjeras. Para muchas personas, el neoliberalismo va a ser visto como un aspecto negativo en Latinoamérica. Especialmente da a entender de que es una lucha entre el poder político y la lucha entre las clases sociales más humildes. El neoliberalismo para algunos es un proyecto basado en una configuración de poder del capitalismo, exportador, financiero, y como consecuencia van a concluir en lo siguiente, que el gobierno siempre va a estar gobernado por decreto, o sea, privatizado. Las decisiones las van a tomar organismos internacionales, el aparato del Estado va a permanecer en este caso sin cambios, según una dictadura. El régimen va a promover una cultura de miedo y las elecciones se van a establecer a través de la manipulación y el control de los medios de comunicación. Ahora, la política neoliberal para algunos favorece a los capitalistas vinculados al mercado exportador, inversionistas extranjeros y a los que operan en el sector bancario, frecuentemente excluyendo al Congreso y a los opositores. ¿Listo? Ahora, vamos a ir viendo que va a favorecer especialmente a un grupo pequeño. Ahora, este grupo pequeño también es visto así como la oligarquía. La oligarquía se refiere a grupos minoritarios organizados en el ejercicio del poder. Ahora bien, debemos de entender que Bolivia, al ingresar ya en la década de los 90, los problemas
sociales no van a poder ser solucionados por parte de los diferentes gobiernos de tendencia de derecha o neoliberales, y entonces va a aparecer una nueva fuerza política en nuestro país. Vista como amenaza por los estadounidenses, esta se va a gestar en Cochabamba, propiamente en el Chapare, ¿ya? Esta fuerza creciente va a ser una movilización social de diferentes federaciones productoras de coca, ¿ya? Que van a catapultar al señor Evo Morales Jaima bajo un liderazgo sindical y van a llevarlo a ser diputado ya en 1997. Con el paso de los años, el movimiento al socialismo va a adquirir mayor popularidad entre los sectores marginales y algunos sectores o grupos intelectuales que van a criticar el modelo neoliberal. Entonces se va a transformar en la segunda fuerza política en 2002 y ya en el 2005 va a adquirir más del 50% de los votos. El 2006, Evo Morales Jaima con el movimiento al socialismo va a tomar la presidencia por diferentes gestiones consecutivas. De eso se trata el tema. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Hasta luego, joven.